Estas son las historias de hoy, recopiladas de la red, por el microlector. Según ha comunicado el primer ministro francés, el gobierno de Francia planea prorrogar 2 meses más el estado de emergencia decretado tras los atentados terroristas de noviembre pasado. China prueba un poderoso misil de F-41, capaz de alcanzar Estados Unidos en 30 minutos. El nuevo misil chino representa una amenaza estratégica importante para Estados Unidos, ya que tiene un alcance mayor que otros misiles balísticos intercontinentales. El suroeste de Japón sufre más de 670 temblores en solo 6 días. Los sismólogos prevén que las réplicas aún pueden seguir durante una semana más. Denuncian que Estado Islámico sacrifica a sus propios heridos, para vender sus órganos en el mercado negro, a causa de la mala situación económica del grupo terrorista. Los médicos de Estado Islámico extraen sobre todo corazones y riñones para su venta, y así financiar futuras operaciones militares. Israel destruyó el martes una aldea palestina en el desierto de Negev, en el sur de los territorios ocupados de Cisjordania. Se da el hecho de que Israel ha demolido ya 97 veces esta misma aldea, poblada por la comunidad beduina. La OTAN advierte que Estado Islámico trata de desarrollar armas biológicas, químicas y nucleares, con las que atacar Europa. Asimismo se informa que Estado Islámico se está partiendo en 2 partes. Una encargada de proteger y preservar las zonas ocupadas, y la segunda encargada de realizar operaciones terroristas en Europa. En unas declaraciones televisivas, el presidente Barack Obama se ha mostrado en contra de que los familiares de las víctimas de los atentados del 11S demanden judicialmente a los ciudadanos sauditas implicados en los atentados, argumentando que eso abriría la posibilidad de que ciudadanos extranjeros, presumiblemente víctimas de las guerras estadounidenses y de sus ataques con drones, demandaran al gobierno norteamericano por sus crímenes. El Banco de Rusia y el Banco Popular de China anuncian la intención de crear una plataforma conjunta que uniría el comercio de oro de los dos países compradores de oro más grandes del mundo, con el objetivo de dominar el mercado del oro a escala mundial. El estado de Utah declara oficialmente la pornografía como peligro para la salud pública. La iniciativa legal ha sido promovida por movimientos republicanos respaldados por la Iglesia Mormona de dicho estado norteamericano. Revelan un plan secreto europeo, consistente en crear un ejército europeo unificado, fusionando las fuerzas militares de Alemania y Holanda. Ambos países llevan meses unificando diversas unidades de sus fuerzas militares, y otros países como la República Checa, ya habrían iniciado conversaciones para unir también sus fuerzas a las del ejército alemán. China ordena a sus mujeres funcionarias que eviten relacionarse con hombres occidentales porque probablemente son espías. La campaña del gobierno chino, titulada Amor Peligroso, advierte a las mujeres que eviten contactar con hombres occidentales guapos y románticos, ya que podrían ser espías que tratan de obtener información sobre el país. Denuncian que Arabia Saudita tiene una prisión de lujo para los yihadistas, que según los medios, se parece más a un hotel que a una cárcel. En la cárcel de Al-Jair, cada preso tiene tarjeta de acceso a su propia habitación, equipada con televisión de pantalla grande y cama matrimonial, y recibe 3 veces al día comidas especiales como un invitado. Este trato contrasta con la brutalidad con la que el régimen saudí ejecuta a los opositores políticos. Un bombero norteamericano retirado afirma que Dios le mostró en 2011 que Donald Trump sería presidente de los Estados Unidos. Según el bombero, Dios le habló directamente y le dijo que había ungido a Trump para que convirtiera de nuevo a Estados Unidos en la nación más grande y próspera de la Tierra. No se sabe si el bombero retirado está en tratamiento psiquiátrico o no.